están? Estamos en el día 2 donde voy a estar aprendiendo a manejar y en el día de hoy pues ya creo que voy a aprender ya lo que viene siendo a retroceder y usar lo que viene siendo el acelerador y vamos a montarnos al carro. No, usted va a calcular más o menos cuando ahí va a dar la vuelta en esa plancha porque va a meter más allá. ¿Aquí la doy? Aquí ya, no voy a ir. Y aquí va a ir ajustando el freno. No, dele más. Acelera un poquito para que suba. Un poquito, para que no vaya a dar al punto. Ahora. R de rap, R de rata, R. Retroceso, sí, la R. ¿Quién se lo retrocede? No, va a girar el timón todo hacia la derecha, Eri. Ahí. Sí, derecha. Para que sepa, chino. Ahí van derecha, bro. Sí, ahí va derecha. No, ahí solo agarro esto más normal. Bueno, y aquí voy a ir hasta el otro pasaje. Socio, le agradezco el dato, pero no recuerdo haberle preguntado. No, mira, no voy a estar.
pero yo solo estoy diciendo que sé dar la vuelta ahí. Hasta pero pie te la puedo dar. Manejar aquí no es lo mismo que en calle. Aquí calcule la vuelta para que ya hay 22 minutos. Más o menos. ¿Por qué pita el carro? Ese está como... Tiene un sensor atrás que te avisa si, si el carro puede pegarte atrás. En algo. Allá va a patar. Ese es el niño que sí que parece avatar. Mira cómo perrito sí. De personas, Tato, no acelere. Vaya de con. Aquí la vuelta. Y le pasan para. Uh-huh. Corran, padres. A ver si le cae la cuerda, va a matar. Cuidado. No, el perrito. Pitale. Mejor frenar por los perritos. Ese es un verdadero hombre. Ey, avatar, no llores, avatar. Bueno, aquí la vuelta la dimos. Más o menos la dimos. Venía lento también. Dum, dum. Looking at us, you get to give it to time, time to oh, I'm not going to give it to time. One. Creo que me voy a sentir más nervioso cuando. Yo me voy a sentir más nervioso cuando me tengo que ir a la calle porque va distinto. Muchos carros. ¿Está grabando, mamá? Ajá. Voy a hacer un retroceso aquí. Y Michelle, vos grabás desde atrás para que se vea cómo. Cómo retrocede. ¿Qué querés? ¿Que me baje el carro? Sí. ¿Vos pensás que no ando en pijama o qué? ¿Ah? Bueno, o sea, solo saliste y... ¿De dónde grabo? ¿De enfrente o de atrás? Sí, de atrás, porque voy a retroceder. ¿Y me atropellás? No, no voy a retroceder. A ver. Se va a ver desde otro punto de vista. Voy a retroceder. Tienes que ver los dos retrovisores, siempre. Voy a retroceder al lado para que veas para allá. Sí, bueno. Ya dije mucho, ya aprecié. Hola, hola. Aquí está la acera y aquí está el cono, aquí está el otro cono. Usted viene con el carro, usted lo quiere estacionar aquí. Este es el carro, usted lo quiere estacionar aquí. Usted va a venir, por ejemplo, desde allá, se va a ir hasta acá. Usted va a bajar la cola del auto. De este, de estoy agarrando señal, carnal. De ahí frena acá, cuando ya esté aquí. Va a girar todo. Estoy agarrando señal, carnal. Para la derecha. Todo. De ahí usted llega al tope. De ahí gira el timón otra vez para seguirlo metiendo hasta que quede derechito. Esa es la idea como le puse los conos. Estoy agarrando señal, carnal. Pero estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Usted se vino desde allá. Se vino así, era vimos a la normalidad. Y volvemos a la normalidad. Súbanse, soy su conductor de Uber, busco un agua.
a la trompa esta salida. Para lo que sabes. Para lo que sé, estoy agarrando el cine, carnal. Allá se cayó Jafet. Socio, le agradezco el dato, pero no recuerdo haberle preguntado. Y bueno, aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado. No olviden dar like, suscribirse y ustedes comenten qué tal creen que manejé. Y vamos a llegar unas cuantas nenas. Hasta la próxima. Próxima.